Y entonces pasemos pues a conversar acerca de Aspen Hill. Let's mm. talk a little bit about Aspen Hill. I wonder what's going to be in and out of that plan. Well, Aspen Hill is definitely in. It's on our agenda. Uh, we just had a public hearing about um, uh, land use proposals by the county planning board. Acabamos de tener una, una audiencia pública en este tema y eh pues vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo qué qué pasa. Uh, uh, there was a lot of tension in that public yeah, uh, well, yes, yeah. indeed. Well, I uh, and what we're just ta we're talking about a very small area. It's the land right around connecticut Avenue and Aspen Hill Road mm -hmm. and uh right below Home Depot there. is building has Entonces estamos hablando de un espacio realmente pequeño un espacio comercial que está entre la avenida Connecticut y la calle Aspen Hill Road y es el espacio que está cerca de Home Depot donde hay un edificio muy grande que no está siendo utilizado. and so the problem is what should be the proper category of zoning that applies to that property it is uh, used to be a commercial office building they cannot find a tenant and, and everyone agrees it's interesting everyone agrees it should have some sort of retail there La clave está con todo lo que tiene que ver con sonificación y cuál es el tipo de zonificación que debe establecerse allí. Todo el mundo está de acuerdo en que debe ser algo comercial, pues de negocios de venta. El, la clave es qué tipo de negocios. The, I think the key is what type of business, the mm -hmm. community one. That's where, where the people well, are not agreeing. And, and, not. and that is the challenge. Um, as government, we cannot dictate. Who the tenant in the building is. So at one point Walmart was interested in that mm. uh, property, but a lot of people, at least in the uh, community we heard from, didn't want Walmart. El condado no tiene la potestad de decir no le pueden rentar este sitio a X o Y cliente, pero en algún momento Walmart estuvo interesado en este espacio la comunidad no, que, no quiso a Walmart ahí a, a big supermarket might be as large as a Walmart si nos ponemos a ver de pronto un Walmart puede ser tan grande como un supermercado and the the zoning that many of the neighbors do not like a proposal is the same zoning that applies to the land across the street which they do like which is where the giant shopping center is and there are many small stores right along there. La zonificación que los vecinos están diciendo no les gusta para ese espacio es la misma de los negocios que están muy cerca donde está Giant, Giant y otras pequeñas eh. There's a McDonalds and um, oh Panera, all kinds of and all kinds mm -hmm. of shops. Uh, so how do we get it right? Uh, so that there is a flexibility for that land to be used properly. Uh -huh. That's a question. Sí, el desafío es saber qué vamos a hacer con esa, cómo se va a desarrollar ese, ese, esa área comercial para que todos los miembros de la comunidad se sientan a gusto y se sientan bien. Por cierto, ella es la presidenta del de Comité de Planificación del Consejo y la idea es pues conversar y e incentivar a todos a que participemos en estos procesos de, de planificación, que de, eh, nos aseguremos de escuchar la opinión, y por supuesto, pues pueden venir y dar su testimonio, como lo hizo mucha gente en esta audiencia de Aspen Hill. Many people mm -hmm. went. A few of them were Hispanic. A couple. Um, a, couple. a couple. You know. But and we want to see more. And Queremos the más. the community does not particularly speak with one voice. Exactamente. Uh, uh, we are a complicated community. And, and that's why it's important for everyone to understand that just because a neighbor says one thing, they don't have to agree. Uh, but th they should feel free to share with us how they sí. feel about it. En el caso de Aspen Hill, fueron un par de personas eh, latinas a testificar, pero. Cada quien tiene su punto de vista. A lo mejor el vecino piensa de una manera, pero no es la manera en que nosotros pensamos. Entonces es bueno ir nosotros mismos y dar nuestro testimonio y decir en qué estamos de acuerdo y en qué no, porque al fin de cuentas el consejo lo que quiere es escuchar todas las voces. We want to hear from all sides. Right, and, and, and even parts of different sides. There are at least eight different points of view about most things. Claro, por lo menos ocho puntos de vista en, en, en un tema, pues les ayudan a ellos a tomar la mejor decisión para la comunidad.